Ah, ahora sí se escucha. Hola a todos, gracias por sintonizar. Zahir, atiende, Zahir. Zahir, mira, mira en la cámara, mírala aquí. Mírala ahí, saluda. Di hola. Di adiós. Di hola, hola. Estoy con papi hoy. Bueno, miren, buenas noches a todos. He querido hacer este live, tal como dice el título, ha sido una semana para el olvido, porque tuvimos una pésima semana la semana pasada en INAPA. Y eso básicamente Hola. se demostró con la modificación del calendario en gran medida. Actualmente, en la semana que pasó, le pudimos dar a toda la semana agua una sola vez a cada sector. Hoy lunes reiniciamos el despacho. Fuimos al cerro, terminamos el cerro, estamos yendo actualmente a la zona B porque es más fácil llegar luego de que estamos en el cerro, llegar a la zona B que es San Martín, Sabica, esos sectores. Es más fácil llegar ya luego de que estamos en el cerro por la cortina de válvulas que se debe trazar. Entonces, por eso hay gente que me dice, ¿por qué empiezan por la B y no por la A? Es porque generalmente el calendario de despacho de agua termina en el cerro y entonces ya luego del cerro pues reiniciar es más fácil por la B. Entonces mañana vamos a estar en la A, en la zona A, La Malena, Chilo Poirier, Las Caobas, todos esos sectores que componen la zona A, vamos a estar allá mañana. Este Chiquito, Juan Pablo Duarte, Chilo Poirier, Don Sergio, Las Caobas, Río Nuevo, La Malena y las Siete Lagunas. Ya luego entonces, ¿qué pasó, mi amor? ¿Tú te quieres bajar? Es que él se está viendo en la tele ahí. Vete ya, juega. ¿Juega? No. Ah, te quieres quedar ahí. Entonces, eso es básicamente lo que pasa. Es bueno que lo entiendan. Y es bueno que nos ayuden con eso. Tal como yo le expliqué en el primer live que hicimos, dos factores son principales para la producción de agua. Uno es el factor eléctrico, que son factores que, como es en este país, bueno, tenemos un sistema eléctrico con un poco de complicaciones y no nos permite, o sea, no le permite la estabilidad al sistema de producción de agua. Y otra han sido las constantes lluvias, que contrario a lo que la gente piensa, cuando se produce muchas lluvias, generalmente el río baja en creciente, el río crece, y esa crecida del río hace que automáticamente, para poder resguardar el funcionamiento de la planta de tratamiento, entonces nosotros no podamos sacar esa agua sucia al río que baja con todo ese color bien turbio. Por turbidez es el término correcto. Pues nos vemos en la necesidad de sacar el río por turbidez. Y Sanate sigue siendo, a pesar de que tenemos los pozos de la Matilla, sigue siendo Sanate la principal fuente de producción de agua que tiene el acueducto de Higüey. Actualmente Sanate produce entre un 60 a un 65% del agua que estamos produciendo. ¿Qué te pasa, Zahir? Entonces, eso significa que cuando Sanate sale, es una pérdida sensible la que tenemos nosotros. ¿Qué tú quieres, mi amor? ¿Quieres leche? Vamos a darle leche a este peludito, que me lo trajeron para la oficina. Ven. Entonces, tenemos una pérdida sensible en cuando tenemos a Sanate fuera. Y eso hace que entonces el calendario de distribución pues se vea afectado. Mucha gente me ha preguntado que por qué no anunciamos la semana entera del calendario de distribución. Y es justamente por eso. O sea, no podemos anunciar el calendario completo porque si hoy lunes yo le digo va a ir agua a la zona A y el martes a la zona B, el miércoles a la zona C, por ponerle un ejemplo, y llueve mucho el martes, o se va la luz el martes, automáticamente el miércoles debo seguir con la zona B. Y eso es lo que ha hecho que no podamos establecer el calendario. ¿Qué hemos estado haciendo en las últimas semanas? Es justamente intentando hacer que el sistema, que los circuitos eléctricos sean lo más estable posible. O sea, actualmente nosotros estamos trabajando con circuitos, y eso queremos darle gracias públicas a Wendy,
que nos está ayudando con eso, el encargado de la de este, es porque eso nos hace a nosotros, nos ayuda a nosotros a poder llevarle el agua, el hecho de que tengamos estabilidad eléctrica. Entonces, actualmente estamos tratando de conseguir los circuitos más estables en términos de distribución de energía eléctrica para que eso no nos pase. Tuvimos 2 días fuera la semana pasada por turbidez del río Sanate y 1 día por el mantenimiento de la red eléctrica. O sea, tuvimos martes, miércoles y jueves prácticamente fuera de servicio y eso hizo que el calendario se extendiera y se modificara. Queremos pedirle disculpas a la gente porque ya a lo bueno sí es normal que nos acostumbremos y ya todos estamos acostumbrados a que el agua llegue, a que el agua llegue por lo menos 2 veces a la semana. Sin embargo, esta semana que pasó, una semana para el olvido, creo que la peor semana que hemos tenido, por las lluvias, por la salida de la red eléctrica, y pudimos llegar solamente 1 vez en esta semana. Por eso la mayoría de los sectores tienen ya casi 5 o 6 días que llegó el agua, y ahora en esta semana vamos a intentar pues poder suplir, poder avanzar con el calendario. Actualmente en INAPA estamos trabajando en muchos frentes al mismo tiempo, porque aparte de tener sectores que no están en la red, que están desconectados, nosotros estamos trabajando también en la mejoría del sistema de agua. Hace una semana, Wellington Arnold, director nacional ejecutivo de INAPA, pues nos llamó junto con el equipo de ingeniería y nos dio la noticia, bueno que ustedes lo sepan, de que estamos en procura de hacer por lo menos 3 o 4 pozos más en la Matilla. Con eso aumentaríamos el caudal en alrededor de 110, 115 litros por segundo, de lo que se estima, pero también ya la readecuación de todos los pozos viejos, o sea, cambiar toda la maquinaria de los pozos viejos y traer 3 o 4 pozos más, que eso nos ayudaría pues bastante en la producción de agua. Y la meta es a abril, marzo, junio del año próximo, es poder llegar interdiario a todos los sectores. O sea, que un día le damos una parte de Higüey, otro día le damos la otra parte. ¿Y quién dice que no? Cuando viene a ver, si nos organizamos bien, pudiéramos darle agua a todo Higüey en un mismo día. O pudiéramos configurar, un día le llega una parte de día y al otro le llega de noche y así sucesivamente. Eso podríamos jugar con eso. Lo cierto es que estamos trabajando de manera ardua en la conclusión ya del acueducto. Y el acueducto se va a concluir cuando nosotros podamos interconectar todos los sectores, que podamos tener a los platanitos, que podamos tener a la torre, que podamos tener los sectores que han nacido nuevos luego de que la GEL entregara el acueducto. Ya cuando tengamos todos esos sectores conectados, que tengamos una buena obra de toma, que tengamos una producción óptima de 600 o 700 litros por segundo, pues ya no tendríamos problemas de agua. Y esas son las metas para el año próximo. Hasta ahora, y tal como dice el anuncio siempre que enviamos, estamos en una especie de periodo de prueba, en donde todos los elementos del Una acueducto producción óptima. están siendo puestos a prueba para buscar el setting, el setup más adecuado para que el servicio sea lo más óptimo posible. Una de las cosas que nosotros vamos a empezar a hacer también a partir de esta semana es un levantamiento catastral. El primer censo de agua lo vamos a hacer, vamos a iniciar en esta semana, Dios mediante. Vamos a tener desplegado alrededor de 40 jóvenes en diferentes sectores, o en un mismo sector los 40 jóvenes para así avanzar más rápido. Y estos jóvenes van a estar acercándose a la gente preguntándole cuál es la situación del agua, usted le llega el agua, bajo qué modalidad usted lo está haciendo, si le está pagando, cómo tiene el agua. La meta de esto es ir regularizando la base de datos que tenemos, poder identificar los problemas particulares que tienen muchos usuarios y también tener nosotros una base de datos actualizada de nuestros usuarios y así poder darle un mejor servicio. De eso se trata. Hay un tema fundamental también del que nosotros vamos a hablar en los próximos días,
es el pago del agua. El servicio ha mejorado, quizás no tanto como yo quiero, yo no quiero que haya problemas de agua y esa es la meta en los próximos 6 meses. Sin embargo, ha mejorado hasta ahora y nosotros queremos que la gente nos dé ese voto de confianza y empiece a pagar el agua. En la medida de que la gente pague el agua, mucho, mucho de ese dinero se va a quedar aquí y nosotros vamos a poder seguir trabajando en todos los elementos propios de nuestro acueducto. Así que ya ustedes saben, por lo general, es bueno que entiendan, por lo general una casa común, una casa humilde, una casa que no tenga muchos lujos, pagan en INAPA alrededor de 260 pesos en agua y alcantarillado. O sea que no es un costo tampoco exuberante, nada que ver. Yo asumo que muchos de nosotros ya se lo ahorra con el hecho de que le esté llegando el agua 2 veces a la semana. Voy a leer algunos comentarios. A Daverson dice saludos líder, sigue así, muy bien. Domingo Rivera, buen trabajo. Natividad, muchas felicidades por la buena gestión que están haciendo. Gracias, gracias a ustedes. Feliz, el cambio ha llegado a nuestro país y uno de las muestras es Lenin, eso por su gestión. Gracias. Nos sentimos bien contentos porque uno de los pueblos en donde el presidente puede citar que ha habido un cambio fundamental ha sido en Higüey con relación al agua. Para adelante, hermano. Ah, mira, hay agua en la zona B. El agua en la zona B está llegando sucia y con mal olor. Si está llegando sucia y con mal olor, ya, Freysi, por favor, consíguete un recipiente que esté limpio y guardan un poco de esa agua, que yo en un ratito te llamo, te escribo para pasar a buscarla para yo llevarla mañana al laboratorio y con esa y hacerle pruebas, sabiendo de qué se ensucia el agua, podemos identificar cuál es la fuente que le ensucia. Y al tener tantas tuberías con tantas averías todavía, nosotros lo que intentamos hacer es en los próximos días pues seguir trabajando las averías, pero tenemos que ir a esos puntos fundamentales. Esa tubería debe estar haciendo succión en algún lado, o sea, succionar lo que está arriba o está debajo de la tierra, pero que por tener la tubería alguna grieta entra y eso es lo que contamina el agua. Es bueno que ustedes sepan que el agua que sale de los tanques actualmente está potabilizada en un 95 o un 98%. ¿Entienden? O sea, esa agua es bien, esa agua pudiera estar apta para el consumo humano. Nosotros no les recomendamos tomarla justamente por lo que pasa. Miren cómo ya Freddy dice que el agua en su casa o en su calle, que hay veces que es una sola calle, el agua le está llegando sucia. Y eso significa que hay una tubería por ahí que está succionando la contaminación exterior. Y hasta que no podamos trabajar en eso, pues nosotros preferimos decirle a la gente que siga utilizando esta agua para el uso cotidiano, no para que lo tome, para que se la tome. La meta es esa, es llevarle agua, no solamente en cantidad, sino agua en calidad. Dice Luis Núñez, bendiciones y saludos de parte de nuestro espacio, San Rafael del Yuma. Saludo a Luis, saludo a la gente de San Rafael del Yuma. San Rafael del Yuma tenemos también un sistema muy estable, solamente lo afecta la pérdida de energía eléctrica. Pero hasta ahora no tengo quejas de San Rafael del Yuma. Yo todos los fines de semana trato de ir a revisar todos los acueductos rurales para ver en qué podemos seguir ayudando. Ya jueves, los jueves voy al Seibo regularmente y hasta a Tomayor no voy mucho, pero porque tenemos un muy buen equipo allá en el Seibo, tenemos una persona también que está haciendo un gran trabajo. O sea que la supervisión como es regional, pues nosotros tratamos de colaborar también con esas provincias hermanas. Entonces, bueno, miren, tal como dice el título, porque tenemos un muy buen de este video, tal como dice el título de este video, porque se está frizando mucho el video. Vamos a ver cómo lo puedo ayudar. Vamos a ver si así se ayuda. Tal como dice el título del video, solamente resta pedirle disculpas. Es bueno que todos vayamos entendiendo cómo funciona el acueducto. Y funciona teniendo esos dos elementos en total armonía. Tener agua que se puede extraer de los pozos y del río y tener energía eléctrica.
Eso es lo que va a hacer la diferencia siempre. En la medida de que podamos tener agua del río extraíble, que no sea sucia, y electricidad, pues vamos a hacer un gran trabajo para todos ustedes. Finalmente, la meta es librarlos, una meta que tiene muy, muy bien concebida el presidente Luis Abinader, es librarnos a todos del problema de la escasez de agua. Y ha encomendado a una persona a la que yo considero con una capacidad gerencial fuera de liga, y es el caso de Wellington Arnold. Wellington es un joven igual que yo, una persona que ha hecho vida política, pero sobre todo es un gerente, ha demostrado ser un gerente en la administración de todos los elementos y todas las instituciones que le han pedido y organismos que ha administrado en el partido. Entonces, nosotros estamos aquí los tres, el presidente Luis Abinader, Wellington Arnold y nosotros acá en el este y todo este gran equipo que tiene INAPA, la nueva INAPA, la INAPA que se está relanzando, pues estamos intentando hacer el mejor trabajo posible para llevar ese legado que quiere dejar Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, a todo el pueblo dominicano, y que le ha encomendado de manera directa a Wellington Arnold la tarea de eliminar este país del problema del agua. Y en el caso muy específico, pues a mí me toca trabajar de manera más directa en mi provincia de la Altagracia. Señores, yo agradecerles, gracias a todos los que vieron el live, gracias a todos por las felicitaciones. Extender todas las felicitaciones que recibimos a diario al equipo. Tenemos un equipo comprometido, ahora mismo le digo que estamos llevando agua a la zona B, a San Martín, a Cambelén, a Sabica, a La Florida, a Los Sotos abajo. O sea, tenemos un equipo desplegado, a la aviación, a La Florida, a Los Sotos, y parte de Juan Pablo Duarte y Sabica. A esos sectores le estamos llevando agua actualmente para así ir adelantando en el calendario. Así que ya ustedes saben, para mí siempre un placer poder compartir. Y bueno, como no tienen preguntas, ya vamos a cerrar. De todas formas, voy a darle unos minutos para el que tenga alguna pregunta que la haga y así se la respondo. Alguien dijo por ahí que nos vamos a Los Palitos. Yo voy a intentar ir a Los Palitos el miércoles. Te voy a escribir en privado ahora para que coordinemos, para que tú me digas. En Los Palitos, en realidad, mandamos agua toda la semana. El asunto es que quizás no, y no se gasta mucha agua para allá por la forma en que está, ya duerme, qué chiquito, la forma en que es esa parte, ese sector ahí. Pero sí vamos a intentar ir este miércoles para hacer un descenso y ver cuál es la situación, en dónde nos llega, cómo, bajo qué condiciones llega, cuál es la característica del despacho en esa zona. Entonces, ya tú sabes, Cándida, que te voy a estar escribiendo en un ratito para que coordinemos eso. ¿Qué día puedo ir a Los Palitos? A mi primo Johan, sí, excelente trabajo. Gracias, primo. Que no podemos fallarle a la gente. Esa es la gran diferencia. Entonces, bendiciones, saludos de mi parte, dice José Lía. Bueno, ya ustedes, ¿a qué van a hacer con la gente que tiene una tubería botando agua? Ángel, mira, nosotros anunciamos, de hecho, que íbamos a iniciar la implementación de un programa que se llama Cero Desperdicio. El programa tiene como finalidad identificar a esa gente que desperdicia el agua de manera irresponsable en los sectores, pero no solamente identificarlos, también nosotros los vamos a desconectar de la red, independientemente del estatus que tenga la institución. ¿Por qué? Porque independientemente de que a nosotros nos asista el deber de llevarle agua a las personas, bajo ninguna manera, incluso estando al día con el pago, le corresponde el derecho al usuario de desperdiciarlo. Y es que aquí nosotros estamos desperdiciando agua suficiente como para mejorar en un día el calendario de distribución. Si nosotros tenemos un calendario ahora que cada 4 días le llega agua a los sectores, imagínense, si no tuviéramos esas pérdidas, pudiéramos llegar cada 3 días. Y como la característica de los usuarios nuestros en la Altagracia, y prácticamente en todo Higüey, es que todos tienen un depósito, o sea, la gente o tiene un tinaco
o tiene una cisterna, cuando nosotros llegamos con el agua y se llenan los tinacos, regularmente pasa entre uno, dos y tres días para que se agote esa agua que ustedes acumulan. Entonces eso nos permite tener un rejuego. Sin embargo, la cantidad de agua que se está perdiendo actualmente es un asunto que da mucha pena. Y en realidad a veces hasta irrita a uno. Por eso hemos decidido empezar a supervisar el despacho. No hemos podido iniciar porque han venido las lluvias, hemos tenido problemas de producción y todo ese tipo de cosas, pero en la medida de que se estabilice nueva vez el despacho, vamos a ir sector por sector. Yo estimo ya que para la semana que viene vamos a estar yendo sector por sector, y todas esas personas que estén desperdiciando el agua, que no tengan su válvula de boya, su válvula de cierre de boya en su estinaco o en su cisterna, nosotros con una brigada de corte que ya conformamos, los vamos a desconectar de la red. Y vamos a crearle a ese usuario el costo que tiene desconectarlo, se lo vamos a aplicar como una multa. Como una multa. De forma tal, porque pareciera que el dominicano entiende solamente con dolor o cuando tú lo sancionas, porque le hemos hecho el llamado a la gente de mil maneras de que por favor no desperdicien el agua. El que tenga un tinaco que se bote, pues que le ponga una boya. En Ferretería La Imagen conseguimos con Junior, el presidente de Huepal, que esa boya le salgan en 150 pesos a cualquier usuario. Usted dice, mire, yo vine porque escuché a Lenin hablando de eso y me dijo que eran a 150, y se la van a vender las boyas en 150 pesos. Antes costaban 250, 240, y se la van a vender prácticamente un 40% menos. O sea, no hay excusa para que usted no tenga una boya. Entonces, esos usuarios que encontremos así, desperdiciando agua, cuando estemos en operativo, usted verá que sin ningún remordimiento, porque mucho me irrita a mí que boten el agua, lo vamos a desconectar, y ya que ese usuario vaya al viejo método de tener que comprarle agua a los camiones de agua, ¿okay? Que andan buscando usuarios, andan buscando clientes ellos. Entonces, dice Ángel de Dios, aquí en Doña Fema hay un tremendo desperdicio de agua en todos los sectores. Se estima entre un 30% del despacho diario la pérdida. O sea, si nosotros despachamos 5 millones de galones, que es lo que cogen los dos tanques, en un día, estamos perdiendo alrededor de 1.500.000, 1.200.000 galones. Es un asunto de locos, como dicen. Eso es, Dios mío, qué locura, como dicen los rabacucos. Aquí en el cerro se desperdicia mucha agua, sí, en todos los sectores actualmente tenemos muchas pérdidas. Alguien me dijo, no le manda el agua a los sectores que desperdician, pero no pueden pagar justos por pecadores. A nosotros nos corresponde encontrar aquel que lo desperdicia y sancionarlo. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de la semana próxima. Lo vamos a desconectar y lo vamos a multar. ¿Qué más? Natividad, entonces mañana nos llega el agua a la zona A. Sí, Natividad, mañana va a llegar. Toda el agua que se acumule desde las 8 de la noche, las 9, hasta el día de mañana a las 7, 8 de la mañana, pues nosotros la vamos a despachar para la zona A, en los sectores que ya mencioné. Yanny Pion dice, muchas felicidades por el trabajo que han venido haciendo. En poco tiempo es un trabajo increíble. Bueno, y la meta es seguir mejorando aún más. La meta es librar a todos los higüeyanos y los altagracianos del problema de agua, tal como quiere el presidente Luis Abinader, y nos ha encomendado esa tarea, en el caso, en la persona de Wellington Anoy, y nosotros que estamos aquí en parte de la regionita. Entonces, dice Guerrero Loa, dice, saludo a la gente de Los Sotos, Juan Pablo Duarte, en la calle París te espera. Vamos a coordinar. Mañana yo voy a Santo Domingo porque voy a buscar unos tubos y una cosa para seguir haciendo unos trabajos en algunos sectores. Pero el miércoles, que son los miércoles y el viernes que voy a los sectores, voy a estar yendo allá. Saludos a Eliezer de la Rosa y gracias a ustedes en actividad. Así que ya ustedes saben, me escribe a el Guerrero, lo me escribes para que coordinemos a ver. Me mandas el número de alguien que nos reciba allá en Juan Pablo Duarte, Los Sotos,
para nosotros ir allá. Miren, otro de los aspectos que quizás mucha gente no conoce, que hacemos en INAPO, que le damos servicios, es a la red sanitaria. La red sanitaria, la red de cloaca, nosotros la administramos, por eso se llama Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA. Actualmente nosotros tenemos una red que yo no creo que exceda el 35% de la red que existe hoy. O sea, significa que la red de INAPA es una red pequeña, partiendo del tamaño que tiene el municipio hoy. Entonces, bueno, Ángel, voy hablando en ese sentido. Entonces, oigan, ¿qué pasa con la red sanitaria? La red sanitaria está colapsada. Y se colapsa, no sé si ustedes lo han venido notando, cada vez que llueve. Y resulta que cada vez que llueve, parte de las aguas que bajan por gravedad de la parte más alta de Higüey hacia la parte más baja, por lo general entran a la red sanitaria, porque nosotros no tenemos un sistema de desagüe pluvial. O sea, el sistema es precario. Antes las aguas, ustedes recuerdan que andaban siempre por los contenes. Sin embargo, ahora en esos puntos críticos, esa agua, por lo general, va a un invernal y ese invernal la vierte directamente a la red sanitaria. Lo que ha hecho que una red que no fue diseñada para manejar ese volumen de agua que le entra, pues colapse prácticamente minutos después que empieza a llover. Por eso es fácil ver que los sectores como la parte más baja de San José, la Florida, San Francisco, todos esos sectores, pues desde que llueve en Higüey, empiezan a brotar las heces en las calles porque el sistema se colapsa, básicamente. Nosotros vamos a tener que idear un plan y para eso vamos a necesitar la ayuda del ayuntamiento y ver cómo lo podemos hacer, porque yo sé que no hay muchas opciones para el ayuntamiento, pero necesitamos desconectar los invernales que están conectados de la red sanitaria. Porque fíjense que hay alcantarillas de esas o registros que empiezan a botar agua totalmente limpia. Significa que en algún momento, en algún sitio, a la alcantarilla le está entrando agua pluvial, agua que se genera por la lluvia, que se genera por la gente que la tira en los contenedores, ese tipo de cosas. Y esa agua, ese diseño, la alcantarilla, no fue hecho para eso. Fue hecha justamente para esas aguas que se ensucian, aguas residuales de los baños, de las cocinas, toda esa agua vaya a ese sistema de drenaje. No el agua del desagüe pluvial. Se supone que tengamos otro sistema. Por eso estamos teniendo el colapso cada vez que llueve. Cada vez que llueve. Y eso sí es verdad que es un problema. Johnny Carpio me dice, saludo, ¿cuándo llega a Villa Hortensia? Me imagino que quiere escribir. Bueno, Johnny, mira, en Villa Hortensia tenemos actualmente nosotros el agua que llevamos a Villa Hortensia es en camiones porque no tenemos un acueducto de donde conectarlo que le demos servicio. Es bueno que tú entiendas, se supone que el proyecto de Anamulla era Anamulla Villa Hortensia. Vamos a ver finalmente cuando se termine la construcción en qué quedará la parte de Villa Hortensia, porque yo me imagino que ya eso se desestimó. Pero les voy a investigar, voy a hacer el trabajo mañana de investigación para poder llevarle hasta ahora a Villa Hortensia. Podemos llegar, llevarle el servicio en camiones. Y también esos camiones, pues le estamos programando los días en los que va a ir a los diferentes sectores de manera ya programada, que no tengan que ustedes que estar peleándose, ni llamando, ni disgustándose, sino que si los camiones van lunes, miércoles y viernes, vayan fijos. Ya ustedes saben que esos 3 días los camiones van a estar ahí. ¿Qué vamos a hacer con las cañadas que rodean el pueblo? Ah, bueno, no, ya. Yo, en realidad no tenemos competencia sobre las cañadas, ya eso es un asunto del ayuntamiento, de obras públicas. Nosotros tenemos, como te dije, el nombre lo indica, Instituto Nacional de Aguas Potables, o sea, el agua, el, de, las, la, de administrar el agua potable y el alcantarillado. Con relación a las cañadas, nosotros no tenemos jurisdicción y somos muy respetuosos de lo que le toca hacer a cada uno. Hay cosas que yo quiero que ustedes entiendan. Cuando nosotros hacemos una apertura en una calle
o hacemos un trabajo. Nosotros tenemos la competencia para hacerlo como institución. Sin embargo, hemos decidido coordinarlo con el ayuntamiento porque no queremos que el pasivo de cualquier reparación pues lesione más a la gente. Entonces, ya hemos tenido algunos inconvenientes, gente que nos llama disgustada porque fuimos a una calle, abrimos y no podemos cerrar. Nosotros no tenemos ahora mismo, y le digo ahora mismo porque la meta va a ser tener, ahora mismo no tenemos los equipos para abrir una calle, intervenir y cerrarla. Para eso nos estamos ayudando del ayuntamiento, en muchos de los casos que en los que nosotros no podemos cerrar. De todas formas, cuando abrimos, el cierre que hacemos no es el perfecto, no es el que yo quiero que haga la institución. Y en los próximos días, y luego de que la gente empiece a pagar el agua, nosotros vamos a tener la facilidad de empezar a comprar maquinarias, de empezar a comprar los equipos, para cuando vayamos a un sector y hagamos alguna reparación, dejar esa calle mejor que como la encontramos. Esa es la meta, pero para eso la gente tiene que ayudarnos pagando el agua. Vamos a ver, voy a leer algunos comentarios, a ver si tienen algunas preguntas. Si no, me voy, que ya este se me durmió. Vamos a ver. Ok, de saber, pues ya se me preguntó. Dice Perla Fría, bendiciones, buenas noches, aquí Juan Pablo Duarte. No había agua, pero llegó esta noche, gracias. Exactamente, estamos despachando agua ahora en la noche en la zona B. Está Juan Pablo Duarte, Sabica, San Martín, San Francisco, Camberín, todos esos sectores. Cuando, bueno, bendiciones. Voy a ti ya, bueno, bendiciones a ti también. Señores, muchas gracias. Gracias por la sintonía, gracias a toda la gente que pueden compartirlo, lo pueden compartir en su perfil. Es bueno que la gente lo vea, es bueno que la gente entienda las informaciones que estamos dando aquí. De nuevo, pedirle disculpas por todo el atraso que nos produjeron los asuntos naturales, la naturaleza en el proceso pasado y las interrupciones eléctricas en la semana pasada. Vamos a intentar darle duro al calendario de despacho, llegar a todos los sectores y volver a recobrar el ritmo de 4 días, 3 días entre cada sector. Así que ya ustedes saben, para mí es un placer poder compartir con ustedes este tiempo. Déjenme ver para guardar esto con el play. Y de nuevo pedirle disculpas por todo el atraso que nos produjeron los asuntos naturales, la naturaleza del proceso pasado y la interrupción eléctrica en la semana pasada. Vamos a intentar darle un poco más de la calle para a todos los sectores.